Bueno, pedimos disculpas a la ciudadanía que está conectada en este momento. Tuvimos unos problemas técnicos y vamos a iniciar nuevamente con la transmisión en vivo del evento de rendición de cuentas. Agradecemos a todas las personas que están conectadas y, como decíamos, dando cumplimiento al derecho ciudadano estipulado en el artículo 95 de la Ley Orgánica de Participación Ciudadana, les damos la más cordial bienvenida a la transmisión en vivo del evento de rendición de cuentas de la Dirección Provincial del IES Loja durante el año 2021. Juntos construimos un nuevo IES. Solicitamos, por favor, que todas sus preguntas u observaciones referentes a la rendición de cuentas se las realice al correo electrónico ies.loja@ies.gob.es o también en el chat de la presente transmisión. Damos paso en este momento nuevamente al magíster Marcelo Mauro Bejo León, director provincial del IES Loja, quien socializará a la ciudadanía que hoy se encuentra conectada los hitos más importantes de la institución durante el año 2021. Adelante. Gracias, compañera. En primer lugar, un saludo cordial a toda la justa ciudadanía que nos escucha y nos sigue en las redes sociales para en esta rendición de cuentas del año 2021. Saludo que lo hago extensivo a los funcionarios, directivos, afiliados, jubilados y pensionistas del Seguro Social en la provincia de Loja. Inicio mi intervención en los siguientes términos de rendición de cuentas. Cobertura institucional. Afiliados Seguro General y Seguro Social Campesino con corte a diciembre de 2021. La clasificación afiliación Seguro General está compuesto de los siguientes segmentos: voluntario, semicontributivo, privada, pública, con un total de afiliados en el Seguro General de 83.159 afiliados, de los cuales se compone de la siguiente manera: 8% en voluntario, 38% en privada, 29% en pública y semi contributivo el 25%. La calificación de afiliados al Seguro Social Campesino, tenemos un total al diciembre de 2021 de 76.085 afiliados, compuestos por jubilados, jubilado activo el 3%, jubilado pensionista el 12%, dependiente el 54% y afiliado el 30%. La composición del IES en la provincia de Loja está de la siguiente manera. Tenemos 8 coordinaciones provinciales que son administración financiera, asesoría jurídica, cartera y coactivas, prestación de pensiones, riesgo de trabajo, seguro de desempleo y fondo de terceros, servicio de atención al ciudadano, pensiones de seguro de salud, seguro social campesino, afiliación y control patronal. Tenemos 7 unidades médicas, que son Hospital General Manuel Ignacio Monteros, Centro Quirúrgico Ambulatorio Hospital del Día Central Loja, Centro de Salud B. Catamayo, Cayamanga, Patas, Macará, Celica, y con 56 dispensarios médicos en la provincia de Loja del Seguro Social Campesino. Logros alcanzados. La implementación del aplicativo gestor de turnos. La Coordinación Provincial de Atención al Ciudadano se acoge a la implementación del gestor de turnos a nivel nacional con el fin de mejorar en la atención a los ciudadanos, evitar aglomeraciones, no prolongar el tiempo de espera. Además, se generó el aplicativo de turnos virtuales de acuerdo al día y hora que escoge el ciudadano, lo que facilitó aún más la atención adecuada, permitiendo que los asegurados conozcan previamente la fecha, hora y lugar para realizar sus trámites presenciales en el Centro de Atención Universal. Mantener activo el $4. Aquí en este monto incluye también la recuperación que lo realizaron los abogados externos con el juzgado de coactivas. Campaña de difusión y capacitación de los diferentes áreas del IES Loja, cartera, coactiva, afiliación, pensiones y riesgos. Una de las prioridades de la división provincial ha sido es
la socialización y capacitación de las fuentes de recaudación y medios de pago disponibles para que el empleador y o afiliado realice la cancelación de las obligaciones patronales, ya sea en mora, beneficios de los diferentes tipos de afiliación y prestaciones de pensiones y de riesgos. Mantenimiento de dispensarios de Seguro Social Campesino. En el año 2021 se realizó el mantenimiento de infraestructura de 10 dispensarios de las provincias de, que es la jurisdicción presupuestaria que tiene Seguro Social Campesino. Apoyo de los GATS cantonales en temas técnicos de ingeniería civil para el Seguro Social Campesino. Se gestionó el apoyo de los GATS cantonales para la ejecución de informes técnicos y ejecución de obras de mantenimiento de varios dispensarios de Loja y Zamora Chinchipe, con gran aceptación por parte de los representantes de estos organismos seccionales. Actualización y depuración de afiliados al Seguro Social Campesino. Se realizó un proceso de actualización y depuración de afiliados al Seguro Social Campesino en varios dispensarios de la provincia de López Zamora Chinchipe, con la finalidad de tener actualizada la información y poder tener nosotros un universo donde se tiene que atender con nuestros servicios en este sector de la población. Además de ello, como una política institucional en la provincia de Loja, se ha visto la necesidad de firmar convenios interinstitucionales con afiliación y con los GATS cantonales para que estos a su vez nos faciliten un espacio de atención al ciudadano asignándose a un servidor municipal para que este nos sirva de nexo como centro virtual para que el centro de atención al ciudadano y la asesoría de afiliación mantengan un contacto directo y dar así mayor atención y facilidad en territorio a nuestros afiliados, jubilados y pensionistas. Implementación de políticas públicas para la igualdad. Política pública interculturales. Afiliación al IES de los profesionales de la cultura y el arte sin relación de dependencia, sin importar la profesión, etnia, sexo masculino o femenino o estatus social. Con este modo de afiliación permite que todos puedan acceder a la afiliación en general. Es una política que ha sido implementada a nivel nacional inclusive. Políticas públicas generacionales. Implementación del Programa Nacional de Promoción del Envejecimiento Activo con 13 talleres ocupacionales en el Centro del Adulto Mayor de Loja, los jubilados inmersos en actividades físicas, recreativas, culturales, lúdicas y sociales que coadyuvan en atender el derecho del adulto mayor a gozar de salud corporal y psicológica. En el año 2021 se realizaron las actividades vía telemática debido a la presencia de la pandemia COVID-19. Ejecución programática y presupuestaria. Las coordinaciones de Seguro Social Campesino vigente en el año 2021 fueron de 28.528.460.01 centavos, devengándose o gastándose 28.189.160.95. La ejecución es el 98.81%. Administrativa financiera, 1.457.642, devengado 1.369.492.07 centavos, equivalente a la ejecución del 93.95%. Fondos de riesgos, 309.419, devengado 249.597.47 centavos, un porcentaje del 80.67%. Coordinación de salud, 55.816.841.94 dólares, devengado 30.996.224.09 centavos, promedio de 55.53%. El total vigente, 86.299.441.85, devengado 60.969.361.10, siendo un porcentaje del 70.65%. Proceso de contratación y compra públicas de bienes y servicios. A continuación se detallan todos los procesos de contratación realizados en la División Provincial de Loja y sus centros de responsabilidad presupuestaria. Tenemos en ínfima cuantía, número total 1, valor $2,016, número
total 35 procesos finalizados, un total de 111,493,041. Subasta inversa electrónica, se han realizado 8, valor total 180,784,51. Menor cuantía 2, 29,999,04 dólares. Régimen especial 2, 1,028,961,37. Catálogo electrónico 2, 45,249,48. Número total 8, son 9,427,91. Y otros procedimientos especiales, que es 1 con 36,000 dólares. Hasta ahí la primera parte de la rendición de cuentas de mi parte como director provincial. Doy la palabra a nuestra compañera Tatiana, que es la moderadora del evento, para que en caso de que la comunidad tenga alguna pregunta que realizarla, estoy aquí acompañado de los compañeros coordinadores provinciales de los seguros especializados para que ellos en su debido momento y así sea pertinente las preguntas, ellos lo den respuesta a continuación de las mismas. Damos las gracias entonces al magíster Marcelo Mogrovejo, director provincial del IES, por la información que nos ha presentado sobre la rendición de cuentas del año 2021. En este momento realizaremos las preguntas realizadas en los días de difusión del informe de rendición de cuentas y seguidamente recibiremos las respuestas por parte de los coordinadores provinciales de acuerdo a la temática. También hemos revisado el chat de esta transmisión y hasta el momento no hemos tenido ninguna pregunta. Sin embargo, como les decía, nosotros hicimos una difusión del informe de rendición de cuentas durante varios días y ahí hemos recibido algunas preguntas que en este momento, como les decía, daremos lectura y la respuesta por parte de los coordinadores provinciales. La pregunta 1 que recibimos al correo ies.loja@ies.gob.es fue: ¿cuál fue el porcentaje de abastecimiento de medicamentos en los dispensarios del Seguro Social Campesino de Loja? Para ello, contamos con la presencia de Marlon Aguirre, quien es el coordinador del Seguro Social Campesino de Loja, para que nos ayude con la respuesta. Bien, buenos días, muchas gracias. El año pasado nosotros cerramos con el 42% con el tema de abastecimiento. Vale aclarar de que las coordinadoras o coordinadores a nivel nacional no tenemos la potestad de comprar la medicina, más bien quien tiene la facultad de así hacerlo es la Dirección Nacional. Pese a eso, la coordinación del Seguro Social Campesino de la provincia de Loja solicitó la validación a la Dirección Nacional para poder realizar la compra y nos las dieron. Así que el año pasado la coordinación compró la medicina con un costo de 127,000 dólares para poder abastecer estos tres primeros meses para la provincia de Loja y la provincia de Zamora Chinchilla. Recibimos también una segunda pregunta relacionada con el Seguro Social Campesino y es: ¿qué gestiones realizaron ante el déficit de personal de salud en los dispensarios del Seguro Social Campesino? Sí, si bien es cierto, nosotros hemos tenido dificultades en este tema, ya que algunos médicos ya se jubilaron. Es así que hemos pedido nosotros cumplir esas certificaciones, pero para poder cumplir esas plazas, hablemoslo así, hemos pedido la degradación de esas partidas. Es así que ya se han contratado dos médicos y quienes están ya elaborando en distintos dispensarios de la provincia de Loja, pero estamos siguiendo, realizando los trámites correspondientes para poder adquirir o contratar los espacios que faltan de los médicos y con esto dar cumplimiento y que todos los dispensarios médicos cuenten con su médico correspondiente.
Agradecemos la respuesta que ha dado el coordinador del Seguro Social Campesino, abogado Marlon Aguirre. A continuación, seguimos con la siguiente consulta que recibimos en el correo institucional. Esta pregunta va direccionada a la coordinadora de cartera y coactiva, abogada Cris Jiménez, con quien contamos también con su presencia, para que nos ayude a dar la respuesta. La pregunta fue la siguiente. Buenos días. Por consultar qué facilidades de pago ofrece el IES a sus afiliados y las formas de ir cancelando las deudas. Esta fue la pregunta, por favor, para que nos ayude Cris con la respuesta. Buenos días con todos los presentes. Efectivamente, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, encaminado a buscar una solución de pago con todos sus empleadores y empleadores en mora, tenemos facilidades de pago tanto encaminadas a la parte de personas naturales y personas jurídicas. Tenemos en sí el convenio de purga de mora y el acuerdo de pago parcial. En el acuerdo de purga de mora podemos tener hasta 10 años plazo para que el empleador afiliado que mantenga obligaciones con el IES pueda suscribir este convenio prestando en sí al IES una garantía, ya sea bancaria, hipotecaria o una póliza de seguro. En este caso también a las personas que no tengan este tipo de garantía, podrán suscribir un acuerdo de pago parcial de 2 a 12 meses directamente desde la página web del IES y suscribirlo en línea. Y para las personas que deseen suscribir un convenio de acuerdo de pago parcial de 13 a 24 meses, también lo podrán realizar en línea o a través de una solicitud presentándola en la ventanilla de gestión documental para la debida autorización por parte del director provincial y así poder suscribir este acuerdo de pago. Hay que tener en cuenta que estas tablas de amortización donde nos especifican los días máximos de pago se deben de cumplir dentro de esas fechas con la finalidad de que este convenio no se incumpla y por ende esta obligación sea transferida a estado título de crédito. En sí, la finalidad del IES es buscar la mejor solución de pago a los afiliados o empleadores que por cualquier tipo de situación no hayan podido cumplir a tiempo con sus obligaciones patronales. Agradecemos la intervención de Cris Jiménez, ella es la coordinadora de cartera y coactiva del IES Loja. A continuación, tenemos la siguiente pregunta, que es, ruego se me indique cómo puedo hacer para que se me haga constar los aportes que no aparecen en la historia laboral en algunos periodos. Para eso contamos con la presencia del doctor Leonardo Espinosa, el coordinador de afiliación y control técnico. Muy buenos días. Efectivamente, tomando en consideración lo que establece el Estatuto Orgánico Funcional del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, en lo que establece la depuración y búsqueda de aportes, nuestra coordinación se encarga netamente de establecer en primera instancia una búsqueda de aportes, ¿sí? Para poder realizar lo que es la migración, tanto de los sistemas micros como COS. Posterior a ello, si es que no encontramos este aporte, podríamos realizar lo que es un proceso de reclamo administrativo por evasión o subdeclaración de aportes. El procedimiento está establecido en el artículo 140 de la resolución 625. Realmente es muy sencillo. No se necesita patrocinio de abogado, ni mucho menos llevar a cabo alguna audiencia ni nada por el estilo. Simplemente es un proceso netamente administrativo y muy simple. Para cualquier asesoría, la Coordinación Provincial de Afiliación y Control Técnico está presta a realizarlo. Eso podría. Agradecemos la respuesta del doctor Leonardo Espinosa, coordinador de afiliación y control técnico. Hemos recibido otra pregunta en el correo electrónico que dice lo siguiente. Les saluda Diana Pintado por consultarles. Se está dando cumplimiento de la sentencia de inconstitucionalidad referente a la disposición transitoria de la resolución 641. Para lo cual, por favor, pedimos la palabra de la magíster Katy Pucha. Ella es la coordinadora de pensiones, riesgos, fondos de terceros y seguro de desempleo del IES de Loja. Bueno, muy buenos días. Referente a la pregunta formulada por la usuaria, si se está dando cumplimiento, ¿no?, a la
sentencia de inconstitucionalidad referente a la resolución 641. Efectivamente, la resolución emitida por el Consejo Directivo el 29 de octubre de 2021 se está dando cumplimiento a la reliquidación referente al tema de jubilaciones, que se cambió el artículo 2 de la CD 100, donde hay un total de 759 jubilados, pero aclarando que ellos tienen derecho a las personas que accedieron a la jubilación a partir del 4 de mayo del 2021. Y efectivamente se está dando cumplimiento a la sentencia emitida por la Corte Constitucional del Ecuador. Muy bien. Y la última pregunta que hemos recibido, muchas gracias, le damos las gracias a la coordinadora de Pensiones y Riesgos del IES Loja, Magíster Katy Pucha. A continuación, la última pregunta que hemos recibido es, ¿cuál es el proceso para realizar la actualización de datos y validación de mi cuenta bancaria de forma virtual? A continuación, tenemos para dar respuesta a esta pregunta la presencia del ingeniero Benjamín Pinza. Él es el coordinador de atención al ciudadano del IES Loja. Buenos días. En respuesta a la pregunta de la ciudadana, este proceso normalmente se lo hace en forma presencial. Hubo un lapso de tiempo en el cual los compañeros estuvieron haciendo teletrabajo y en el cual dentro de la plataforma se habilitó de manera virtual este proceso. Se debe aclarar que ahora se lo hace presencialmente, ya que tenemos unos dispositivos biométricos donde se puede realizar la verificación de cada persona, ¿sí? Una vez que se encuentre validado con el programa del registro civil. Esto se hace mediante una huella digital y con la colocación de la cédula para leer el chip mediante los aplicativos del registro civil. Muchas gracias al coordinador de Atención al Ciudadano de Loja, Benjamín Pinza. Y también agradecemos a toda la ciudadanía que nos hizo llegar sus preguntas. Hemos tratado de dar contestación a todas y cada una de estas preguntas, a pesar de que no estuvieron muy encaminadas dentro de la rendición de cuentas. Sin embargo, el IES está presto para dar solución a todas sus inquietudes. Agradecemos la participación de todos los usuarios y les recordamos nuevamente que ustedes pueden escribir sus dudas y preguntas del evento de rendición de cuentas al siguiente correo ies.loja@ies.gob.es y nosotros les daremos contestación de forma escrita. En este momento tomará la palabra el magíster Marcelo Mogrovejo, quien dará unas palabras de despedida y de clausura de este evento virtual. Agradecemos nuevamente la presencia de todas las autoridades de CNT, del MAC, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que se encuentran presentes, asimismo los directores de las unidades médicas y demás autoridades que nos acompañan hoy con su presencia en esta transmisión virtual. Damos paso entonces al magíster Marcelo Mogrovejo, director provincial del IES Loja. Gracias, compañera. Quiero finalizar esta presente rendición de cuentas del año 2021 expresando nuestro compromiso de contribuir en la tarea de transformar al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Esto con el apoyo y respaldo de cada uno de ustedes, señores funcionarios, servidores públicos que fueron parte de la división provincial a través de sus seguros, de los diferentes seguros especializados. En cada uno de ustedes recae la responsabilidad de transformar a nuestra gloriosa institución en sus 94 años de vida institucional. En lo personal, expreso mi agradecimiento a los señores directivos del IES en matriz, como son el Consejo Directivo, la Dirección General y más directivos, funcionarios, por el respaldo y apoyo a esta gestión que desde el sur de la patria lo estamos realizando en defensa de la seguridad social. Particularizo este agradecimiento a ustedes, señores usuarios del IES, auténticos dueños de la seguridad social de mi país. Expreso este saludo a los compañeros servidores de la División Provincial por el apoyo brindado. Hago un llamado a renovar su compromiso desde el punto de vista ético, moral y de servicio para que en este año 2022 sea lleno de éxitos y logros a favor de la seguridad social. También agradezco
a mi familia por ser el soporte de mis acciones diarias. Muchas gracias y hago extensivo también este agradecimiento a todas las personas que de una u otra manera se han conectado para ser partícipes activos de la rendición de cuentas enero-diciembre 2022. Muchas gracias y la Seguridad Social al servicio de la comunidad. Buenos días.